Señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linareses. Somos PSO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSO. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. Muy buenas noches, Albirrojos. Muy buenas noches, Albirrojas. Hoy, desde Llancanao City, junto a Tito Hernández, estamos haciendo este programa fielmente, como hemos prometido, semana a semana. Estamos contentos. El Deporte Linares comienza con el pie derecho. Empieza ganando, el capitán toma la jineta, el liderazgo, y nos da 2 goles. Vamos a hablar con Diego Barrios y Tito Hernández de qué pasó allá en Rengo, hoy, fueron hoy a las 15 horas. También vamos a escuchar a los protagonistas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Calule Meléndez después de este triunfo? ¿O qué dijo el mismo capitán? Queremos también hablar de los récords. El récord de Diego Vallejo, que sigue sumando cada vez más goles, y que Diego Barrios nos va a decir en qué posición está como goleador histórico, cuánto le falta si es que no está primero. Todo lo vamos a escuchar en este programa. También vamos a hablar incluso una pincelada de qué le pareció las finales de la Eurocopa y la Copa América por Tito Hernández. Todo eso y mucho más. Así que lo invito a quedarse para estar con nosotros en esta hora y fracción que vamos a entregarle solo deportes, en su mayoría deportes linares. Quiero saludarte, Diego Barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. Hola, Tito. Hola a todos los auditores. Muy contento por el inicio de la segunda rueda. Habíamos hablado ya en el programa anterior que es muy distinto el torneo Copa Chile, donde no hay premio, donde no hay presión. Y volver a enfocarse en este torneo, donde hay mucho en juego para Deportes Linares. Es un cuadro que se empieza... Puede ser mucho el castigo y también mucho el premio. Entonces, muy, muy contento por este inicio positivo que ha tenido el conjunto albirrojo. Vamos a empezar de lleno, Tito, Diego. Vamos a empezar de lleno a hablar del partido, del análisis. Y para eso, qué mejor que el experto Tito Hernández. Te dejo a ti. Mira, la verdad es que este partido del Linares, más allá de la alegría que nos provoca el que hubiese ganado 2-0 allá en el Guillermo Guzmán Díaz, enfrentó al cuadro de el local, que tenía un 4-3-3 muy atrevido, con Cañete, Navarrete, Contreras, Barzúa, Soto, San Martín, también Páez, Amaya, Gutiérrez y Paul. Jaime Drugués era el otro puntero que iba por derecha. En cambio, Linares jugó con Gustavo Merino, Jonathan Suazo, Franco, 4-4-2 Linares, Jonathan Suazo, Franco Flores, Alexander Pastene. ¿Pero qué es tres? Sí, yo diría, lo vamos a discutir. Uh-huh. Y también Fernando Cordero, Diego González, más arriba Machi Cerato, Felipe Escobar y Luis Oyarzo. Aparece la pregunta lógica. ¿Linares le sirvió el campeonato jugado, el torneo jugado, donde Linares solo perdió con Ñublense? ¿Y cómo le habrá servido a Rengo? Era la pregunta que nos hacíamos todos. A mí me da la impresión que si Rengo hubiese anotado un par de goles de las ocasiones que se produjo, otro sería nuestra sabia deducción. Pero como Linares ganó, tenemos que decir que a Linares le sirvió ese torneo. De todas maneras. Creo que no desentonó el cuadro con respecto a lo que venía haciendo en el torneo anterior. No desentonó
y por allí nos da la impresión que el 2-0, aunque no con esa diferencia, es absolutamente merecido por el buen trabajo que presentó el cuadro del Calule Merende. Fíjate que en los primeros 5 minutos parecía un vendaval del cuadro de Rani. Se llegaban por todos lados, donde quien más participación tenía era Jaime Drogueta, el puntero que jugaba con la 18 por derecha, que se dio un verdadero pasadizo por nuestro bien querido jugador, porque lo queremos alto, a Fernando Cordero. Por esa parte pasaba con mucha plasticidad. Es más, hubieron 8 córners, 7 por ese lado, y todos en jugadas muy similares. Jaime Droguet fue, a mi juicio, en el primer tiempo la gran figura del partido. Creo que por ahí protagonizó mucho, intentó mucho. Pero nadie esperaba esta sorpresa que ocurre en los 8:54, exactamente a los 9, digámoslo, para que todos nos pongamos de acuerdo. Luego ese predominio, claro, territorial del cuadro de Rengo, dirigido esta vez por Garnero. Y yo tenía otro técnico anotado hasta el jueves la semana pasada. Bueno, ya lo veremos aquello. Y sin embargo, después de los 7.5 Linares empezó a presionar arriba. Se atrevió a ir a presionar arriba y siempre esto lo fue dirigiendo el Pipe Escobar. Creo que fue un gran aporte el de su estado físico, que es atlético. Empezó a presionar arriba y a convocarlos a todos. Creo que en esto tampoco estuvo mal Oyarzo, tampoco estuvo mal Cherato. Todos buscando, Cherato por derecha, por el medio iba el Pipe y por izquierda iba este chiquitito que ya les mencioné. Creo que Linares, después de los 7, fue un equipo distinto. Un equipo distinto, hasta que anotó. Fue un gol en una salida del golero Cañete, la toca hacia la izquierda, una salida muy confiada de Cañete, salía allí, le quiere sacar, echarla hacia el medio, el lateral izquierdo, y va el Pipe y salta, y con la punta del taco, con la punta del taco del pie, en alguna parte rozó y se frenó esa pelota y le cae mansamente a Vallejos, que iba entre el centro del área a la punta del área izquierda, y le da un zapatazo violento arriba, al ángulo superior derecho. Nada que hacer Cañete a pesar de su tirón. Creo que Linares se ponía en ventaja para todos bajo sorpresa. Hasta ese minuto la sorpresa a Linares, de todas maneras. Creo que el gol tranquilizó a Linares un poco, pero nunca dejó de llegar Rengo. Siempre fue un equipo, diríamos, a ver, ¿cómo le digo? A ver, para que nadie se sienta, con un equipo grato de ver, buscando solo el arco del cuadro de Merino. Por allí hay varias ocasiones, no les voy a anotar una a una, ocasiones en que tuvo para ver, en algunas salvó Merino, en otras salvó cualquiera de los centrales, donde el más destacado, a mi juicio, fue Alexander Pastene. Varios pelotazos dieron en sus piernas, en su cuerpo, en otros, y también Merino, que supo salvar en forma prodigiosa. Así se fueron al descanso con el 1-0, en un partido que habría que comentarlo mucho más rato, para darlo cuenta que fue brioso, fue con ganas, fue con pundonor. Aquí no hubo flojera de ninguno de los ambos cuadros. El tema pasa fundamentalmente en que nosotros no debemos confiarnos en decir, Linares jugó brillante allá en Rengo y se fue al descanso ganando 1-0. Creo que Rengo mereció algún par de goles, por lo menos, porque de no ser por Pastene y no ser por Merino, nos habrían hecho por lo menos el empate. Bueno, los que se están sumando, los fanáticos que se están sumando en estos momentos al programa, quiero contarles que estamos analizando el primer tiempo vivido allá en Municipal de Rengo, Rengo contra Deportes Linares, en donde salimos victoriosos por 2-0. Yo sé que ya lo saben, pero es importante decirlo, porque da gusto decirlo. Diego, ¿cuáles son tus impresiones del primer tiempo? Cuéntanos. Siendo crítico, aquí el no fue un buen primer tiempo de Linares. Linares tuvo la suerte o la fortuna de la astucia de Vallejos para probar de media distancia en esa jugada y encontrarse con el gol cuando Rengo había tenido un par de ocasiones previas.
Creo que el cambio de esquema perjudicó mucho a Deportes Linares, el sacar a los cuatro mediocampistas, y se veía que no había un mediocampo, no vimos ese mediocampo que estamos acostumbrados a ver. Sí, los jugadores de Linares cada vez que tenían el balón, será todos los hombres rápidos, llegaban. Era muy vertiginoso el ataque linarense, sin embargo, no vimos ese juego que estábamos acostumbrados en los últimos partidos. Sí, creo que Rengo mereció al menos el empate. Mereció al menos el empate. En muchas, como dijo Tito, muchas veces Merino y Pastene salvaron los dos al muy alto valor. Franco Flores no tampoco jugó un mal partido, había sido muy criticado en los partidos anteriores. El más bajo de la defensa, lamentablemente, el Chiqui Cordero, dicen que sufrió una lesión después, durante el primer tiempo puede haber afectado a veces el rendimiento, pero por ahí se generan la mayoría de los ataques del equipo de Ren. Sí, Linares no. Se veía que en cualquier momento podía empatar Rengo y gracias a, bueno, a la impericia de ellos, también a la actuación de Pastene, Merino, Flores, no llegó el empate durante el primer tiempo. Diego, me gustaría también aportar en decir que llamó la atención la oncena que comienza Calule, tomando en cuenta que venía de jugar cinco partidos en Copa Chile, en donde seguía haciendo siempre el rombo, ese rombo que nos gustaba, y desaparece el rombo y comienza un 4-3-3, que viéndolo de antes decía. Uno sentía que iba con toda la carne a la parrilla, como que iba a golear a Rengo, eso es lo que buscaba. Pero en el partido no se vio eso. Si bien Albirrojos Fanáticos ganamos y estamos contentos, el partido fue bajo de Linares. Y tomando en cuenta el primer tiempo, no fue atractivo o lo que teníamos acostumbrados. La verdad es que fue un varios momentos, un monólogo de Rengo y nos tocó sufrir. Lo bueno de Calule, o lo bueno que está pasando con Calule de liderazgo, es que somos muy efectivos. O sea, Linares llega poco y convierte. Eso no nos pasaba antes. Y hoy estamos ganando por eso, porque no tenemos una y la hace Vallejos, porque Vallejos está inspirado. Y tenemos que decirlo. Vallejos le pega y es gol. Vallejos está en el área y es gol. Pero no está tantas veces porque Linares no está generando. Tenemos algunas. Unos comentarios, me gustaría leerlos, obviamente nuestros fieles. Aquí dice Juan Benavides, buenas noches, viendo el programa desde Santiago, más que contento por el triunfo del Depo. Por supuesto que estamos todos felices. Johnny Bielma, saludos chicos, qué bueno que se empezó con el pie derecho, ahora hay que ir a apoyar el domingo. Exacto, este domingo vamos a jugar contra Real San Joaquín y es un partido difícil. Además estamos muy cerca de la tabla, ya hablaremos eso con Diego, vamos a hablar cómo viene Real San Joaquín, cómo llega a jugar con Linares, todo eso, así que quédense. Tito, me gustaría escucharte a ti, obviamente, y seguir escuchando este partido, pero ahora entrando ya al segundo tiempo. El segundo tiempo no fue tan distinto como primero. Tal vez sí, este equipo tiene una gracia. Cuando está el equipo absolutamente bloqueado, obstruido o dominado, se van ayudando unos a otros con una solidaridad que a mí me llama mucho la atención. Yo lo había visto muchas veces en fútbol amateur, muchas veces, de allá provengo. Y la verdad es que lo veo en Linares y me gustó cómo se trabaja, cómo corren. Cómo me gusta la inspiración que les da el Pipe Escobar para arriba. No es el narrador, el año pasado anotó 7 goles, no lleva ninguno. Pero ¿quién podría decir que ya no sirve en el equipo el Pipe? Inspira el Pipe, va a la marca el Pipe, va a trabar el Pipe cuando alguien quiere sacarla. Entonces tiene su aporte. Y este despertar lo hizo Calulo y hay que reconocerle ese mérito. A Vallejo lo despertó él, a la figura que nosotros siempre estamos buscando en la saga, también la despertó él. Estamos hablando de Alexander Pastene. Hay dos que no pueden despertarse, que son Schulz y Cordero. Los va a tener que seguir esperando, no sé cómo lo va a hacer, pero los va a tener que hacer, de alguna u otra manera.
En el segundo tiempo, fíjate que el partido es parecido, un tiro libre, Linares por derecha, sirve Luis Oyarzo, rechazo, le da al centro el Pipe Escobar, gran centro el Pipe Escobar, y Vallejos en el segundo palo, con un cabezazo hacia el medio, lo bate inapelablemente a Cañete y pone el 2-0. Creo que aquí ya empieza a darse cuenta uno fácil de una dupla. El Pipe Escobar y el finiquito de Vallejo, que era lo que nos gustaba al revés el año pasado. El año pasado el que anotaba era Escobar, pero el que trabajaba los balones era Vallejo. Así que lo ha recuperado al revés, pero lo ha recuperado positivamente para el plantel. Y eso hay que aplaudírselo al técnico, porque de otra manera no sabíamos cómo íbamos a salir este año. Creo que al final el 2-0 le puso tranquilidad a Linares, y a este equipo que había jugado bien el primer tiempo, Rengo, empezó a jugar recio, que es muy común, hasta en las Copas Américas se juega recio. Por allí a Gutiérrez le colocan la primera amarilla, por allá por los 14 pasa otra amarilla. Se fueron ellos preocupando. Linares le ganaba 2-0. Había poco público en el estadio. Me gustó el público linarense. No dejó nunca de apoyar, de cantar. Y eso fue bonito. Se sentía de acá los cánticos. Creo que eso es bueno. Hay que siempre destacarlo. Qué bueno que al final no hay denuncia de que los hubiesen tratado mal. Parece que en segunda división no hubiese esa pura corrección en las barras. Esperamos que sea así todo el año. Fíjate que se atreve, después de un largo rato, por allá por los 20, 18, 20, saca Ceratum. Entra La Torre, sale Oyarzo, entra Zúñiga, sale Sosa y entra Schultz. Creo que en dos anduvo certero. El aporte de La Torre no se puede desconocer. Se entiende muy bien, pero el problema, Zúñiga también hizo su aporte, porque para eso entrar, pero Schultz no le hizo aporte. Perdónenme, me sería fácil decirlo, me querría más la gente, pero no, yo no vi a Schultz haciendo un aporte. Me pareció que anodino, inconexo, como tibio. No, estuvo hoy día para Miguel. En los 66 ya se tranquilizaba Rengo, algunas llegadas tuvo, pudo haber anotado. En los 71 sale una figura, porque habían varias, habían cuatro para figuras, salió Escobar y entró Fortes, el que queríamos ver, pero solo arriba, solo. Linares con una línea de cinco, otra de cuatro y solo arriba de él. Muy poco. Lo único que ganó Forte arriba fue una amarilla. Era el empeño de poder frenar a los centrales que salían con pelota dominada. Hay que aplaudirle esa soledad, porque no poco. Aquí Escobar, yo no sé, jugó muchas veces solo. Y lo aplaudíamos igual, porque sabíamos lo difícil que es contra cuatro o cinco. En este caso era contra tres, pero lo tenía muy trabado. Forte no pudo mostrar absolutamente. No vamos a decir que es bueno ni vamos a decir que es mal. Creo que hoy día fue el sacrificio y lo hizo bien. Y eso hay que destacarle solamente aquello. Un tiro libre para Rengo, después hay varias más. Casi Rengo en el 84, ¿se acuerdan ese centro al área de Ford y cabezazo a la izquierda de Ford? Y la verdad es que era gol. Pero allí, ¿quién estuvo? Las manos mágicas de Merino para salvar en forma milagrosa y evitar que pudieran anotar un gol, porque se anotaba mucho, no iba ni con todo. Terminó el partido así, dialogando, luchando, pero Vallejo luciéndose arriba. No anotando más de dos. Yo quería que anotara tres, es cierto. Quería recordar que alguna vez lo vi, porque yo le quiero mucho a Vallejo por su cariño que le tiene a la tienda albirroja, porque sé cómo es él. Y entonces no pudo, pero se la jugó hasta el final. Y al final Linares ganó a Rengo por 2-0 en su estadio. Lo que no es poco habitual para Linares. Las estadísticas lo vamos a rechazar al tiro, vamos a ver el partido primero. Y Guillermo Guzmán Díaz. Linares 2 y el local 0. Diego. Diego. Sí, el segundo gol de Linares ayudó a consolidar la victoria. Yo creo que desde ese momento el Deportes Linares pudo manejar el resultado, no sufrió tanto. En el minuto 20 aproximadamente, Calules, como decían en la transmisión, cerró el partido, metió bus atrás, todo, le cerró todos los espacios a Rengo, y que no tuvo más ocasiones. Hay un cabezazo sobre el final que saca increíblemente Merino,
Pero Linares finalmente en los últimos 25 minutos se paró con un 5-3-2, con cinco defensas, con Cortés jugando un buen segundo tiempo. Discrepo un poco con Tito ahí, Schultz, lo encontré igual que aportó mucho en la salida y en tratar de darle el contragolpe, igual que Zúñiga. Y para mí Fortes no lo vi, no tuvo ocasiones. Pero sí, claro, Calule cerró el partido, como decía, en ese instante y Rengo ya como que estuvo los 25 minutos de más. Podríamos esperar que Rengo, podríamos seguir jugando y Rengo no iba a hacer un gol. Estaba muy difícil, así que bien por el resultado. Esperar que se nos siga dando. Es muy difícil jugando como jugó Linares el primer tiempo, ganar puntos, pero bueno, muchas veces jugamos bien y no obtuvimos resultados, sobre todo el año pasado que teníamos partidos buenos y perdíamos, así que es bueno seguir sumando y acercarnos a la parte superior de la tabla. A mí lo que me gusta mucho de Rodrigo Meléndez es que es muy inteligente y no tiene ese temor de algunos técnicos de llevar defensa o líneas de cinco. A veces los técnicos se demoran demasiado en pensar y hacer eso. No, Calules sabe cuándo y a qué hora hacerlo, siempre. Si ustedes se fijan, lo que hizo en Copa de Chile hizo lo mismo. Sellaba el partido de manera inmediata. Y además hay técnicos que hacen línea de 5, pero que no les funciona. O sea, que igual le hacen goles. A Linares sí le funciona. Linares con Calule logra cerrar los partidos y los cierra de verdad. Y eso hay que destacar a este equipo y obviamente a este técnico que nos tiene a todos muy contentos, Tito, de que los resultados que se están dando. Vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, dice Pedro Albornoz, qué alegría por el Depor. Solo estar en el Tucapel y llenar el estadio. Sebastián Alfonso Flores dice, yo creo que el juego que venía mostrando Linares no lo pudo hacer hoy por el estado de la cancha. Estaba Sí, qué malísima. bueno. María Cáceres dice, buenas noches, saludos al panel y como siempre junto al Depo. Reinaldo Jaque dice, prefiero jugar como se jugó hoy y ganar a que se juegue bonito y no ganar. Lo importante además es que estamos aprendiendo a mantener un resultado. Eso es muy verdad, es muy de verdad, Reinaldo, muy bien. Juan Benavides dice, exacto, lo importante es ganar. Juan Benavides, el año pasado dominamos varios partidos y siempre perdíamos, lo decía Diego hace unos momentos. Jugamos como nunca y perdíamos como siempre, Reinaldo remata. Es la verdad, hoy estamos felices porque los resultados se están dando, pero nosotros tenemos que analizar el fútbol, tenemos que analizar lo que se vio. Y en eso cae Tito Hernández, Diego Barrios, en decir, hoy no jugó bien Linares, y hay que decirlo. Diego, estamos con una racha goleadora de también tu tocayo Diego Vallejos, al capitán, quien cuando llegó a Linares con muchas dudas, nadie lo criticó, porque todos lo queremos. Hoy está con la varita mágica y queremos que esté hasta el final de sus tiempos acá con la albirroja. Pero cuéntanos tú con datos reales y certeros que solo tú puedes tener aquí en Linares. ¿Cuáles son las estadísticas goleadoras de Diego Vallejos? ¿Es el goleador histórico de Linares? Cuéntanos, por favor. Sí, Diego Vallejos ha renacido. Había tenido un comienzo difícil. El año pasado también tuvo un año difícil. Y bueno, estos tres goles que lleva en muy pocos meses, cuatro casi, hubo un gol que le hizo a San Antonio igual. Le han dado la confianza para seguir haciendo goles. Hoy día Diego Vallejos es el goleador del equipo con cuatro goles. Hizo uno en Copa Chile igual. Lleva cinco, igual que Peñalosa, que tiene tres en Copa Chile. Y Vallejos es
suman total 59 goles con la camiseta albirroja. Ya superó a los que eran los escoltas del goleador histórico, que es Patricio Bonón, que aún lleva mucha distancia a Vallejo, que marcó 89 goles con la camiseta albirroja, y Vallejo le sigue con 59. Hay unos 30 goles de diferencia. Luego viene Dalmacio San Martín y Juan Antonio Ban con 54 goles. Así que Vallejo ya lo tenemos en el segundo lugar. Es un jugador emblema de la institución albirroja, y esperar que siga marcando goles, ojalá este año, el próximo año también, y se le acerque mucho más a Patricio Bonón. Así es, Diego. Bueno, lo habíamos prometido. Enhorabuena, sí, Diego Vallejo. Queremos decirte que si estás escuchando, o si alguien de tu familia está escuchando, díganle, estamos felices con lo que estás entregando, estamos felices con tus goles, y a seguir así, te vamos a apoyar, te salgan o no te salgan los goles, eso hay que decir. Queremos escuchar a los protagonistas, Tito. Queremos saber qué dijo Calule o qué dijo el mismo capitán. Vamos, director, por favor. Sí, por suerte creo que fuimos un equipo efectivo donde logramos aprovechar las ocasiones que generamos, y a partir de eso nos permitió tener una tranquilidad para poder estar bien parados. Sabíamos que ellos se nos iban a venir encima a través de balonazos largos con Sebastián, cierto, que es un jugador muy experimentado. Después pusieron a Fond, estaba Jaimito Droguet, y a partir de eso creo que logramos contrarrestar bien y después tener la tranquilidad por momentos para manejar el partido. Pero enfrentamos un gran equipo, en líneas generales creo que se hicieron bien las cosas. Hay cosas obviamente siempre que debemos mejorar, seguir potenciando las virtudes que hemos realizado, pero bueno, haber ganado, se trabaja quizás de manera más tranquila, sabiendo el próximo partido que se nos viene. Profesor, buenas tardes. Creo, felicitaciones por el triunfo. ¿No vieron sub-21 hoy día jugando? Sí, la verdad es que estábamos un poco acostumbrados a jugar con muchos sub-21. Hoy quisimos buscar alternativas de gente más grande que nos permitiera tener, cierto, esa jerarquía, entre comillas, para manejar ciertas situaciones. Y por suerte se dio resultado, pero estamos muy, muy al tanto de que debemos sumar. Si bien vamos bien en el minutaje, pero sabemos obviamente que se van acortando la instancia y vamos a tener que echar mano, que por lo demás, como lo he dicho siempre, están muy bien preparados los muchachos, han demostrado que están a la altura y bueno, ya ahora a ver, digamos, y a manejar lo que es el próximo partido. Profesor, con respecto a lo que planificaron ustedes, ¿les salió lo que han trabajado durante la semana? La primera pregunta. Y la segunda, ¿le hizo bien estos partidos que tuvieron por la Copa Chile para tener el equipo en movimiento? Sí, habíamos trabajado lo poco y tiempo que tuvimos en realidad, porque más tuvimos que hacer recuperar a los muchachos, sabiendo que veníamos de una sequía importante de partido en Copa Chile y era tiempo para recuperar. Tuvimos algo de tiempo para haber trabajado sabiendo un poco lo que nos podía presentar Rengo. Y lo hicieron bastante bien. Y sin duda, claro, el haber jugado Copa Chile te permite llegar quizás con un cierto rodaje que es positivo, pero a veces ser tanto los partidos también no sé hasta qué positivo puede ser por el desgaste que hoy tienen los muchachos. Pero bueno, ahora hay que seguir recuperando. Ya a partir, yo creo, de la próxima semana ya vamos a tener una semana más normal, un biotipo, digamos, de semana más normal. Porque ahora ya estamos de nuevo a 4 o 5 días de jugar el próximo compromiso. Entonces hay que ver en qué, cómo terminaron los muchachos. Hicieron un gran desgaste, creo que se pusieron por el momento el overall y defendieron bien. Así que estamos contentos, se ganó un partido que era complicado y logramos sumar 3 puntos que para nosotros son muy valiosos. Lo bueno que tiene el Calule, y cuando uno escucha técnico que te dicen la verdad, aunque sea dolorosa o sea muy buena, pero que va en síntesis muy de acuerdo con lo que tú viste como espectáculo, te gusta escucharlo. Y él lo dice: tenían jugadores experimentados, un gran equipo, y Linares lo contrarrestó con mucho esfuerzo y pudimos ganarlo
porque supimos resolver en el momento. A mí me gusta cuando un técnico es capaz de decirnos la verdad, es porque está trabajando con la verdad. Y la verdad, obviamente, siempre te va a llevar al éxito. ¿Impresiones, Diego? Sí, bien destacable. No lo hemos destacado, pero Rengo es... Si ganaba, se metía ahí cerca de los punteros. Igualaba a Deportes Concepción, que era solamente a 5 puntos de Melipilla en el cuarto lugar. Así que meritorio, no era un equipo cualquiera, es un equipo súper duro, lo vivimos aquí en la primera rueda, en el primer partido, que es un equipo que manejó el partido, que no mereció incluso empatar ese partido que Linares salva agónicamente con el gol de Flavio Rojas, pero sí, un buen equipo Rengo y un triunfo meritorio. Linares tuvo que ponerse el overall para llegar al partido y es meritorio el triunfo. No jugando bien, obviamente, pero es un mérito. Se reemplaza por no jugando bien, que buena tu frase, por corriendo bien. Linares supo correr, ocupar espacios allí, provocar la ayuda solidaria que siempre necesita el plantel y que Pastene en su entrevista final lo dice. A mí me gusta este Linares porque este Linares corrió, sabía que el rival no era fácil y estaba en su casa, y evidentemente que eso le da a Linares un plus mucho más importante. Diego, tengo una consulta para ti. Pongo en contexto a la gente. Teníamos un Sebastián Peñalosa, que ya es como un regalón de Linares, al cual nosotros llamamos Peña Dios por cada entrega que hace y goles que ha convertido. Venía de hacer 3 goles en Copa Chile. Hoy está citado, pero no entra al partido. ¿Te llamó la atención o crees que estuvo muy correcto Calule Meléndez de no utilizar esa carta? Una gran carta. Sí, me llamó. Bueno, habíamos hablado antes del partido de la formación. Yo di una formación tentativa y Calule me sorprendió. Nos sorprendió a todos. Había mantenido el esquema durante todo el torneo y lo cambió para este partido. Y bueno, Peñalosa era una de las alternativas, pero venía jugando bien Vallejo. Todos sabemos lo que ha subido el rendimiento Escobar. Sosa también venía con partidos de titular. Así que eran muchas las alternativas que tenían. Sí pensé que le iba a dar la oportunidad a Peñalosa, al menos en el segundo tiempo. Y claro, sorprendió su ausencia. Me imagino que es por la gran carga de partidos que venía teniendo el equipo linarense, pero como dijo el entrenador, claro, no utilizó sub-21 probablemente para darle mayor manejo a los tiempos con la experiencia de los jugadores. Haciendo un paréntesis, Linares está justo en el promedio del sub-21, tiene el 70% de los minutos hasta la fecha 14, o sea, el 70% de los minutos totales que se requieran hasta la fecha 14, que es el 70% que pide como mínimo la norma, así que hay que mantener el promedio para no tener algún tipo de castigo. Diego, tenemos varios comentarios, quiero no pasarlos, quiero leerlos, y luego vamos a escuchar a nuestro capitán para saber qué dijo. Vamos con Pauli Suárez. Buenas noches, saludos al panel. Recién llegando de Rengo, el domingo a llenar el Tucapel a las 17:30 horas. Saludos, Pauli. El otro día hablamos de tu caso, sabemos que estás bien, porque estás siguiendo a Linares fielmente como siempre, así que un abrazo para ti. Rodolfo Sáez. El equipo manejó el resultado bien ordenado. Schulz dio orden en el segundo tiempo al mediocampo hacia atrás. Hacía mucha falta un triunfo así, y más ante Rengo, un clásico rival. Punto aparte es que Rengo le cueste mucho de local, al igual que nosotros. Hay que ver contra San Joaquín cómo se nos da la mano. Me parece muy certero, Rodolfo. Sí. Es un tipo que sabe de fútbol, y agradezco que además nos comparta en estos momentos como un comentario. Evelyn Valladares, le hizo bien al Depo el paso por Copa Chile, totalmente. Luis Mondaca,
buena táctica para obtener resultados de visita. Ricardo Alejandro Maldonado, la Copa Chile le sirvió al Depo como pretemporada. Pateu Gutiérrez, dicen que Linares juega mal, pero la cancha en mal estado que presentó Rengo había que aguantar. Bueno, quizás estuvo ahí, también es bueno que lo diga. Gracias a Dios ganamos, hay que sumar. Rubén Monsalves Lillo dice, saludos al maestro Héctor Tito Hernández. Lo importante que ganamos, aunque no era sido jugando bien. Al final, lo que cuenta son los 3 puntos, de que no serviría jugar bien y perder como siempre. Estamos de acuerdo. Vamos entonces, señor director, a escuchar al capitán qué dijo luego de hacer 2 pepitas para los albirrojos. Este retorno a lo que es la temporada oficial a Deportes Linares. Sí, bueno, importante el triunfo, lo necesitábamos más que nunca. Esto lo da confianza, le da confianza al equipo. Eso quiero destacar hoy día, la unión del grupo, el que corro por mi compañero, el sacrificio y la humildad que se mostró. Así que creo que vamos por buen camino, pero esto recién comienza la segunda vuelta. Diego, está cerca de los 60 goles en tu récord personal en Deportes Linares. ¿Cómo está también esta cifra histórica en el club? No, feliz por seguir convirtiendo, marcando con esta camiseta. Es importante, pero más importante que consigamos escaparlo luego de la zona en que estamos. El llamado del capitán para el día domingo a las 5 de la tarde. Importante que los vayan a apoyar. El otro día fue hermoso ver ese marco de público. Para nosotros es importante que nos apoyen, que juntos somos más fuertes, como lo digo. Así que los dejo a todos invitados para que nos vayan a apoyar el fin de semana. Vale, muchas gracias. Diego Vallejo. La verdad es que me había gustado escucharlo completo, por lo menos yo no lo alcancé, pero no es culpa de nadie, es culpa mía. Diego Vallejo para mí, hace mucho tiempo, las veces que venía su papá al estadio me abrazaba, porque en los peores momentos de Diego, estoy hablando de torneos pasados, nunca me atreví a decir algo malo en contra de él, todo lo contrario, que había que esperarlo, que tenía lesiones, que había que cuidarlo. Yo sabía que era un aporte para el Depor. Y yo siento que la mayoría de la gente estuvo en mi sintonía. Cada vez que él ingresaba a la tribuna, me abrazaban, me saludaban, respecto con el papá de Diego, porque había un poco de eso que él sentía que yo le daba cariño o el programa le daba cariño. No, nosotros creo que a Diego siempre lo hemos querido porque ha dado todo por Linares cuando le ha correspondido. Salió a clubes grandes afuera, y siguió entregando la misma vibra, las mismas ganas, el mismo pundonor. Hoy día parecía un niño, porque si es cierto, anotó los 2 goles, y vaya, con eso bastaría, ¿cómo corrió? ¿Cómo marcó? ¿Cómo obstruyó? Si daba la impresión que entre Vallejo y también el Pipe, entre los dos fueran obreros para la delantera y obreros para el mediocampo. Ya vamos a encontrar una frase adecuada, porque sé. Los dos estimulan mucho y los dos corren bastante por el Diego. Sí, Vallejo es un hombre, bueno, lamentablemente como todo goleador, se tienen rachas malas y le cuesta mucho al goleador no teniendo la confianza hacer goles. Pero cuando Diego ha tenido buenas rachas, ha estado marcando. Y se ve que ya tiene una buena racha estos 2 goles. Hace 12 años, un poco menos, bueno, redondeando 12 años que no hacía 2 goles con la camiseta albirroja en un partido contra Sandino en esa liguilla final el 2012, cuando Linares sale finalmente vicecampeón. Vicecampeón contra, efectivamente. Precisamente el campeón fue Trasandino, desde ese partido que no hacía 2 goles con la camiseta albirroja, así que esperemos que tenga la confianza, que siga haciendo goles. Bueno, decía que ya está a casi en los 60 goles, le queda uno, así que esperemos que el domingo se pueda celebrar el gol número 60 de Diego con la camiseta albirroja, que sería el segundo goleador, el segundo jugador en llegar a ese sitio. Así es, lo que todos queremos, que le siga yendo bien a Diego, que le siga yendo bien al equipo, porque a todos nos ayuda en lo anímico,
cuando uno es fanático, usted que está escuchando me va a entender muy bien, sabe que le arregla la semana un triunfo de nuestro querido Depo. Quiero preguntarle a Diego, lo habíamos dicho en la semana en la página Fanáticos del Depo, las estadísticas que tenemos con Rengo, son varios los partidos que ya tenemos con ellos, era un partido difícil, lo han dicho acá los comentaristas, pero quiero preguntártelo a ti porque se lo prometemos a la gente. Las estadísticas, Diego, de Linares-Rengo. Sí, una estadística bastante favorable a Linares. En los últimos años se ha emparejado bastante, sí. Con esta ya son 18 victorias de Albirrojas en 36 partidos. Es la mitad de los partidos son triunfos albirrojos. Exactamente un cuarto son derrotas, 9, y el otro cuarto son empates, son los mismos 9, así que bastante favorable la estadística que queda para Deportes Linares, esperar alargar esa estadística siguiendo la racha ganadora frente a Rengo y frente a todos los equipos, ojalá. Diego, quiero contarte, quiero contarle a usted, auditora, auditor, que Tito Hernández pidió un espacio hoy día, fuera de lo común de lo que hace Fanáticos del Depo semana a semana. Y como Tito Hernández es la estrella, el rey, el king de este programa, le damos el espacio para que él cuente lo que quiera contar. Y si usted fanático, escucha atentamente y también vamos a leer su comentario. Tito Hernández quiere hablar de las finales vividas hace poco que todo futbolero vio. Hablo de la Eurocopa y la Copa América. Tito. La verdad es que hay muchas cosas que aprender. Yo sé que Diego va a estar de acuerdo conmigo, tú también, Héctor, y muchos auditores. Fíjate que salió campeón España, y a nadie nos podría sorprender tanto, porque han sido los que más veces han sido campeón de la Eurocopa con 4. Pero ¿dónde está la virtud? Jugó con un niño de 16 años de puntero derecho, y jugó con otro niño de 20 años de puntero izquierdo. Es decir, un técnico que se atrevió. Yo le pregunto a cualquiera hoy día, nadie sabe cómo se llama el técnico. ¿Por qué? Porque era un técnico de series menores de los clubes, de series menores después de las selecciones. Y él fue conociendo esto. Y cuando lo llaman a la selección por Luis de la Fuente, como buen español porfiado, él dice y exige 5 chicos a la selección. Y como a él lo habían llamado, 5 chicos a la selección y 2 titulares y los 2 punteros. Y volvió con esta tradición de jugar con punteros. Antes todos nos acostumbrábamos y los centrodelanteros eran los goleadores de los equipos porque tenían por los 2 costados gente que los habilitaba. Aquí no estuvo el centrodelantero de España atinado en este Mundial, pero entre los 2 se pasaban el balón. Yo creo que este chico, Yamin Yamal, le colocaba pelotas al callo al puntero izquierdo para que él anotara, como lo hizo en la final. Jugaban con una rapidez extraordinaria. Don Luis de la Fuente merece más que un análisis breve, como lo estoy haciendo yo, el técnico de España. ¿Por qué se atrevió si era la Eurocopa? Hay equipos que llevaron ancianos de 37 años y no hicieron nada. Y a otros que los tenían amparados, en que tenían buenos jugadores y tenían a uno de 37 años jugando ahí. Yo no estoy en contra ni de los que tienen mucha edad, no. Los que tienen experiencia tampoco, no. Pero el atrevimiento, la osadía que tuvo Luis de la Fuente de colocar a 2 punteros niños, es un niño, uno de 16 años, aquí en Chile es un niño, para nosotros es un niño. Pero cuando le veíamos jugar, este Yamín nos dejaba perplejo por su velocidad, su talento, realmente enganchaba para el medio, remataba de zurda, hizo un gol precioso en uno de los partidos. Pero tiene 5 asistencias, pases perfectos para que anotaran. El centro delantero de España no fue el goleador. El goleador fue el puntero izquierdo. Si lo encuentran por ahí, Nico Williams. Entonces, evidentemente que no podemos dejar de analizar esto. Si en una Eurocopa, que es menor que en un Mundial, juegan 2 niños, evidentemente que
mañana los técnicos no pueden excusarse en que no, son de 16 nomás, no los puedo hacer jugar. Por favor, empiecen a cambiar esto. ¿Y cómo se hace? Si no son técnicos de menores como Don Luis de la Fuente, vayan a ver los entrenamientos de menores. Vayan a estar cómo trabajan las series menores. Yo vi a Calule esta semana y lo quiero felicitar. Calule fue a ver el entrenamiento de los jóvenes del deporte Linares, del Depo. Fue a ver a su técnico, un chico que jugó en Iquique, nació acá, jugó en Iquique, que terminó jugando en La Bonilla, un técnico amateur, un cabro que va a tener que dar mucho. Ya lo visitó, a preguntarle cómo trabaja. Eso es lo que tiene que hacer un técnico si no está trabajando con seres menores. Ir a ver. Aplaudo a Calule por eso. Creo que Linares va a tener que dar sorpresa en torno a los 17 años a futuro. Espero que así sea. Aplausos para España. De Argentina no voy a hablar nada. Bueno, importante lo que destaca Tito. Importante decir que el fútbol merece tener a jóvenes, jóvenes promesas, merece darle el espacio. Nosotros queremos en este espacio decir que aplaudimos a España, pero no solo por ser campeón, sino por hacer jugar a jóvenes promesas, batiendo un récord que solo tenía Pelé. Había logrado Pelé jugar una Copa Mundial con 17 años, pero este chico lo superó. Lo superó en edad y, bueno, y cómo jugó. Tenemos comentarios, Tito. Dice, a ver, para no repetirme. José, aquí. José. Sí, dígame. Déjame añadir algo antes de los comentarios. Bueno, con respecto a este chico, Lamine Yamal, el golazo que le hace Francia es notable. Es notable el golazo que le hace Francia. Cuando vio a España perdiendo 1-0, engancha y se la coloca adentro. Y fue una definición de crack. Muy pocos jugadores la pueden hacer así. Ese era el comentario de este chico. Sí, la verdad es que es para verlo una y mil veces. Es un golazo. Decía yo que vamos a leer un comentario. Aquí tenemos a David Espinosa. Grande Don Tito Hernández. Grande Linares. Un abrazo desde San Felipe. Siempre nos escribe de Santiago, ¿eh? Se cambió hoy de ciudad. El Dago, hola amigos, saludos al panel. Saludos, Dago. Ojalá el domingo vaya al estadio toda la gente que estuvo en el partido contra Ñublense. Es ahora cuando realmente se necesita ese apoyo. ¿Ver más? Vamos, Depo, sigamos con esta racha, dice el Dago. Patito Gutiérrez vuelve a escribir y nos dice, ojalá amigos, Real San Joaquín no es muy atractivo, por eso hay que ir a apoyar a nuestros colores. Sixto Pedroso dice, saludos para todos, en especial a mi amigo Diego Barrios Cáceres. Feliz por el triunfo de Linares. Fabiola Andrea Tapia dice, no importa el rival, al tipo hay que ir a apoyarlo, juegue con quien juegue. Ellos necesitan sentir a su gente. Y para nosotros como hinchas, es casi un deber acompañar a nuestro club, ni en las buenas ni en las malas, siempre. Qué gran comentario, Fabiola. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Quieres decir algo, Tito? Pelear. ¿Cómo no voy a pelear? Sixto Pedroso dice que su amigo del programa es nada más que Diego. Yo le quise mucho a él cuando estuvo acá. Vino en un tándem, en un equipo extraordinario. No me acuerdo el año, el 81 sería, no me recuerdo. 81. Correcto, pero era un jugadorazo. Entonces, evidentemente le mostré mi cariño, todo aquello. Entonces, me eligió a Diego nomás, ya me quedé fuera, pero voy a luchar. A lo mejor no se acuerda nomás, Tito. Puede que no. Pero un abrazo ahí a Catamarca, a Sixto Pedroso, un crack albirrojo, que siempre está pendiente del equipo y de esperar que algún día venga Linares y se le brinde el homenaje que se merece. Yo quiero destacar a Sixto un paréntesis, porque son muchos los jugadores que han pasado por Deportes Linares, pero son pocos los que están tan pendientes del equipo como lo está él. Así que es un hincha más de Deportes Linares, así que un saludo para Catamarca, a Sixto y a su familia. Un saludo, Sixto, gracias por estar viendo nuestro programa y por lo que hiciste por nuestros colores. Quiero contar que
A veces cuando uno gana no quiere dar vuelta a la página, quiere quedarse en el triunfo. Pero ya siendo las 9 con 28 minutos, ya sabemos que ganamos la fecha decimocuarta, pero que se nos vienen rápidamente este domingo, esta misma semana, sí. Real San Joaquín, un equipo muy duro, muy difícil. Pero la ventaja es que yo le he visto a Linares los últimos partidos de local jugando a gran nivel. Y espero que este domingo siga siendo así. Quiero preguntarle a Diego. Diego, ¿cómo viene Real San Joaquín? ¿Cuál es su estrella? ¿A qué juega? Y finalmente, para cerrar, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos con los chicos buenos? José, no sé si podemos dar la tabla antes. ¿Quieres dar la tabla? Perfecto. Sí, Va, como digámosle a Nicolás. para ver cómo quedamos ¿Ya? después de esta fecha y ver dónde está San Joaquín. Puntero, Melipilla con 30 puntos. Segundo lugar, comparten Puerto Montt y San Antonio con 27. Cuarto, Deportes Concepción con 25. Quinto, General Velázquez con 23, al igual que Osorno. Y séptimo se quedó Rengo con 22. Esa es la mitad superior de la tabla. Y después se pega el saldo, después de Rengo, se pega el salto a San Joaquín con 17 y Linares con 16. Más abajo viene Ovalle y Lautaro Bebín, ambos con 13. Luego ya en posiciones casi de descenso, Fernández Vial con 11, tuvieron una buena noticia ayer los hinchas vialinos, con Nacional también con 11, y en último lugar Trasandino, que estaría descendiendo junto con Nacional ahora, con 8 puntos. Si vemos justo en la parte superior de la parte inferior de la tabla, está Real San Joaquín con 17 y Linares con 16. Es un partido clave. Si Linares gana, quedaría en octavo lugar, ya 3 puntos de Rengo, podían subir, suponiendo que Rengo perdiera su partido en Concepción, y se podría ya tratar de encaramar a la parte superior de la tabla. Ojalá que se dé este domingo. Real San Joaquín, un equipo muy fuerte, muy duro, sin grandes estrellas. El entrenador es desde hace mucho tiempo Jaime Lizana. Es un técnico que cierra bien los partidos, que es bastante pragmático. Es un equipo que se conoce muy bien, que viene jugando casi un año juntos. Tiene arriba hombres destacables como Juan Sebastián Ibarra, un ex juvenil de Colo-Colo, que el año pasado hizo bastantes goles. Tiene un jugador que no juega siempre, pero a mí me gusta mucho, como Renato González, que es un 10, que en el partido de ida manejó los tiempos en el partido contra Linares. Y son muchos jugadores que no destacan mucho, pero que sí corren, pegan. Va a ser un partido muy difícil. Ojalá que Linares lo pueda sacar adelante y se pueda posicionar en la octava plaza. Este va a ser el décimo partido de Linares contra Real San Joaquín. La estadística es muy pareja: 3 triunfos para Linares, 3 empates y 3 derrotas. 14 goles para Linares, 14 goles para San Joaquín. Lo positivo es que San Joaquín nunca le ha ganado a Linares en Linares. Extraordinario. Yo creo que, al igual como me pasa a mí, le pasa a ustedes, auditores, es tener estos datos y después, como se dice el buen chileno, tarriarse en un asado, pero amigos, ¿sabías tú todo gracias a Diego Barrios y su trabajo? Lo agradezco siempre que puedo, Diego, porque es muy importante tener datos duros, porque el dato mata al relato. Hay una cosa que quiero preguntarte aquí, Héctor. ¿Qué te parecieron los arbitrajes, los partidos que vimos de la segunda división comparados con con los arbitrajes de la Copa América? ¿Escucho? Ahí sí, disculpen.
tenemos un micrófono para ambos. La pregunta es, ¿qué te parece el arbitraje? Hoy día, me quiero concentrar en el partido de hoy día, no vi mal arbitraje. La verdad es que lo encontré positivo, no tengo una crítica hacia el arbitraje. Y creo que el fanático tampoco, porque por lo general se escribe en redes sociales, yo leo toda la gente, me encanta leer lo que suben a sus páginas o lo que nos escriben a nosotros. Pero sí, el arbitraje de la Copa América lo encontré nefasto. Y concentrándome en un partido en especial que fue Chile-Argentina, que fue una vergüenza, el robo que nos hicieron. Incluso cuando jugamos contra Perú, si no me equivoco, en cual un codazo a uno de nosotros, los chilenos, pasa como si nada. Eso no puede pasar. Canadá, muchas gracias, Canadá. Eso no puede pasar y bueno, espero que tampoco pase en segunda división, Tito. No pasa nunca en segunda división. Si la segunda división arbitran mejor que los árbitros de la Copa América. Eso es lo que yo siento en el club, aunque estoy dolido porque Chile no tenía un buen equipo y no es necesario que ayudaran tanto a Argentina, serían que nos golpearon por todos lados. ¿Tenemos comentarios? Marcelo Díaz dice, lo importante, ganamos. Pero muchas dudas en el mediocampo. Nos tomaron el mediocampo a la vez que nos ganaban todas las pelotas. Felicitaciones como siempre al arquero. Gran partido de Gustavo Merino. Si no fuera por los dos goles de Vallejo, sería el mejor jugador de la cancha, sin duda. Fabiola dice, aprovechen de hacerse socios. David Espinosa dice, los niños siempre que se les enseñe a no tener miedo tendrán personalidad en la cancha. Por eso es muy importante lo que está haciendo el Depo en inferiores. Aprendamos a confiar en los muchachos como España. Luis Aedo dice, Héctor Tito Hernández, un grande, por no decir el mejor periodista deportivo, un maestro en su especialidad, un abrazo de corazón. Hace mucho que no lo veo, sé que sufrió hace mucho tiempo, muy poco tiempo atrás, un dolor muy grande, irreparable, vaya mi abrazo para Luis Aedo. Mira, y luego de llorar, como dice Coco, que no llora no mama, Sixto Pedroso dice, Don Tito, gran periodista, claro. Que sí, un abrazo para todos. Esteban Valdebenito Parra dice, para mí, Molina y Fabián González deben ser los titulares. Lo demostraron en Copa Chile. Y sí, y la verdad es que se echaron de menos. Estoy de acuerdo contigo, Grillo. ¿Pero ganaron? Sí, ganamos, pero queremos ver jugar también bien al Depo. Diego, algo que quieras decir, el micrófono es para ti. Sí. La oportunidad está para nosotros como hincha el domingo, 17:30, buen horario, buen día, para llenar el Tucapel Bustamante y brindarle el apoyo a todos estos jugadores que nos han dado esta satisfacción de la Copa Chile. Gracias, Diego. Tito Hernández. Yo creo que lo que vi en Copa Chile al equipo albirrojo, que me encantó, creo que tiene, si se queda eso en la sangre de cada jugador, es porque el técnico se los ha impregnado. Y evidentemente podemos esperar con fe lo que venga en el torneo. Ya veo a 5 puntos para abajo a los rivales de riesgo, me empiezo a tranquilizar. Esperar que el domingo nos vaya bien, nadie presiona a nadie, que juguemos bien y que ganemos. Diego, no quiero terminar esto sin preguntarte algo que habíamos hablado en el capítulo anterior. ¿Qué pasó con la teleserie Fernández Vial? ¿Hizo la plata? ¿Quedó desafiliado? ¿En qué estado? Finalmente el conjunto de Fernández Vial logró in extremis la juntar los 48 millones. Fue un gran mérito. No se veía en algún momento que lo iba a juntar, así que el conjunto vialino ya puede respirar un poco más tranquilo, porque dentro de esos 48 millones incluían el pago del plantel femenino, que lleva casi 4 meses sin sueldo y que si no pagaba quedaba debiendo un mes más, se había desafiliado al equipo femenino y arrastraba la desafiliación al equipo masculino.
Así que era complejo el panorama para Fernández Vial. Bueno, mi admiración para los hinchas, los gestores de esta campaña, que no es la Sociedad Anónima, son hinchas de Fernández Vial, que pudieron salir de este mal momento por ahora. Se le viene complejo igual el mes de agosto, pero el mes de julio, pero por ahora el equipo vialino sigue compitiendo en segunda división y ojalá que las definiciones del descenso sean deportivas, como siempre. Así, felicidades para los hinchas, porque sabemos que son ellos los que sufren que los clubes bajen, se desafilien, en este caso siguen intactos. Sabemos que quedan muchos meses más y que el problema económico existe. Si bien hicieron los 48 millones que deberían tener este lunes, el día de ayer, sigue este problema intacto y que podría tener algún problema en los meses siguientes. Esperemos que no, obviamente. Contarles, agradecer primero a PC WOW y Taxi, Radio Taxi Universo, que son nuestros auspiciadores y que hacen posible que este programa se haga. Un abrazo para ustedes, auspiciadores, y les digo desde ya, si eres un fanático del Depo, debes estar con PC WOW y debes andar con Taxi Universo. Buenas noches y muchas gracias. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linareses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.